Hoy en tu VHS con DVD, podrás escuchar lo que pongas de tu computadora. Con los cables, de jack a RCA, y un amplificador. Con nuestro amplificador, pasamos a encender el VHD. Utilizaremos los cables de RCA, los del frente, se puede hacer tanto usando los de atrás como el frente. En este punto les diré dónde conectar para que salga el audio que se transmitirá del frente. Tenemos el que dice out, que es salida, y in, es entrada, que es la otra forma de entrar el audio. En esta parte lo vamos a conectar, donde dice L y R. Ahora conectaremos esos cables que pusimos en la salida, la que dice out, en nuestro amplificador. Utilizaremos el cable jack a RCA, para luego conectarlo en la computadora. Encendemos el amplificador para luego pasar a la computadora. Tenemos la música buscada, como ejemplo, pero algo que tenemos que tener cuenta es los canales, de esto dependerá todo, ya que con esto cambiaremos las funciones que nuestro DVD emitirá. Ejemplo, cada canal, una función. L2 es el RCA, del frente, y L1 los de atrás. Recordar poner L2 para lo que emita por esta vía, entre por ella. Ahora está L1. Son los de atrás, así que no sonará, pero sí con cambiar a L2 escuchar. Otro detalle importante es estas dos funciones VCR o DVD, si esta en VCR se escuchara y si esta en DVD no. Lo pasaré a VCR para que vuelva a sonar, como hace un momento.